Damas y caballeros, me da un enorme placer saludarles. Antes de entrar en materia con la información, quiero agradecer al Hotel Los Aluches las facilidades que nos ha dado para poder usar estas oficinas, estas instalaciones. Y bueno, hoy aquí está la mesa de debate político y por supuesto hoy grandes invitados que son los que abren la opinión en Yucatán. Daniel Barquet, ¿cómo estás, mi querido Daniel? Muchas gracias, muy agradecido. Alejandro Sánchez Mezquita, placer como siempre saludar. Tony, muy buenos días, gracias, perdón. Daniel, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Distinguidos periodistas, vamos a poner en la mesa este primer tema porque creo que ha sido una semana de mucha efervescencia política. Arranco contigo, Daniel. Guacho, Joaquín Díaz Mena, reaparece en la escena pública después de ¿qué? Después de que se cayó en el rancho. Bueno, él reaparece formalmente 7 días después con el tema de Canacintra. Llega, es un ambiente controlado. Lo hace ahora con una rueda de prensa el lunes, también en un ambiente controlado, previo a lo que es la visita de Claudia Sheinbaum en días posteriores. Siguen siendo ambientes controlados. Realmente Guacho no ha arrancado campaña. Y si bien no hay una desesperación, es porque no se ha focalizado el problema. Estamos hablando de un candidato virtual. A favor, esto quiere decir que tienen la posibilidad de hacer una campaña sin candidato. Hemos visto a los hijos, hemos visto a la esposa, hemos visto jóvenes que van, si no suplantando, cuando menos tratando de llenar el vacío que está dejando el candidato al no poder salir. El tema a lo mejor no es el brazo, aquí el tema es de un esfuerzo físico. No hemos visto a un candidato que salga a caminar por lo menos 1 kilómetro o más como está acostumbrado a hacerlo. Y en la medida que esto siga permeando, vamos a encontrar focos rojos. Estoy hablando hasta ahora, ya apareció, sí, en ambientes controlados, sin ningún esfuerzo físico, más que sentar y hablar. Cuando lo veamos en campaña, diremos, ya inició campaña. Y esto tiene costo en cuanto no crecer. Los números hasta de las encuestadoras más bondadosas con los números de la campaña de Díaz Mena, muestran que hay una situación plana, no hay un crecimiento y no puede haber un crecimiento porque la gente necesita la proximidad de su candidato. Hoy las campañas son de metro ciudadano. Si tú permites a alguien entrar en tu metro ciudadano, lo palpas y lo sientes, es más posible que la intención sea a favor de esa persona. Si lo tengo distante, si lo tengo inalcanzable para mí, pues es una persona por la cual voy a, si no a tener una repulsión, por lo menos no voy a tener una admiración. Entonces por allá va un poco el tema. El tema de Joaquín Díaz Mena es la necesidad de demostrar que no tiene un problema físico, que es falso los rumores y que va a realizar actividades físicas. Necesita hacerlo. Bueno, y es que en base a rumores se habla de una, tal vez algún problema en el corazón, alguna arritmia, algo que justifique tanto tiempo de ausencia, porque solamente con el brazo al día siguiente se hubiera incorporado a la campaña. Sí, lo extraño es que es una campaña híbrida. ¿Ha funcionado? Sí, sí ha funcionado. Son 11 días que ha iniciado esta campaña y a Guacho lo vemos en redes sociales y con la solidaridad electoral de su familia, que me parece loable, bien. Jóvenes que están ayudando a su papá. ¿Qué es lo preocupante? Que no hay una realidad de lo que es, ¿no? Todos sabemos que es un brazo el que está mal, pero ¿qué pasa si no lo es? ¿Por qué? Digo, de que ha funcionado esta campaña híbrida en redes sociales, sí ha funcionado. Claro. No han bajado sus números, lo ha podido hacer, ha salido en determinadas ocasiones y como bien señalas, en ambientes controlados, pero no lo hemos visto de esa campaña de brazo, de mano, de abrazo, de estar en las calles. Entonces, ¿preocupa? No lo sé. En el ámbito electoral todavía no es de preocupación porque lo que sabemos todos es del brazo. Si tiene algo más, lo vamos a ver y como bien señalas, Daniel, lo vamos a ver en los próximos días cuando se intensifiquen las campañas, cuando realmente tenga que hacer esos recorridos, cuando tenga que viajar grandes distancias hacia el interior del estado y hacer campaña de a pie. Eso es lo que pienso. Decir que tuvo una arritmia cardíaca sería un acto de irresponsabilidad, pero vaya, tal vez se vale especular porque no hay algo oficial. Creo que es irresponsable como medios porque no tenemos la información. Lo que sí también es una irresponsabilidad de su propio equipo de comunicación, porque en política, comunicacionalmente, no hay vacíos.
cuando tú no ocupas el espacio permites que entren los rumores, permites que entre la entropía y que de alguna manera pues se generen algunas versiones. Algunos muy irresponsablemente ya lo andaban hasta matando, ¿no? Uh-huh. La realidad es esa, el problema es de movilidad, no lo vemos moviendo. Y en una campaña que tiene que ser eminentemente física, pues va a ser complicado si él sigue con esta tónica. Sería bueno que transparente en el parte médico. Digo, sí sabemos que es algo en un brazo porque él mismo usó una férula. Pero si hay algo más, decirlo o no decirlo es parte de un juego, y al no decir las cosas, o al menos la versión, su versión de las cosas, permiten pues que se abra paso a la especulación. Es lo que digo, ¿no? El propio equipo de campaña tendría que eliminar de tajo esta especulación, sí, ¿no? Claro. Y se ha visto en otros sucesos cuando no se da la versión oficial, y esa versión oficial da lugar a las especulaciones. Sí. Eso es lo que puede ser peligroso, porque si Guacho tiene un A, un B, un C, porque no quiero mencionar cualquier enfermedad, y no lo dicen, entonces lo están haciendo de esta manera. Claro. Repito, ha funcionado. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite en estos momentos hacer campañas sin candidato. Sí. Y desde la comodidad de tu casa, desde tu oficina, puedes estar haciendo esta campaña. ¿Cuánto va a recorrer hoy? No lo sabemos. Viene Claudio esta semana. Está obligado a estar ahí. Está obligadísimo. Y son 3 eventos. Parece que va a 3 puntos diferentes, ¿no? Entonces, ahí tendrá que caminar, ahí tendrá que demostrar que tiene tal vez fuerza. Claro. A ver qué le dice el médico, ¿no? A ver qué pasa. Porque por un problema de brazo, ¿cuál es el reposo? No, soy médico, soy periodista, no lo sé. Pero, ¿cuál es el descanso obligado a tenerlo por un brazo? No sabemos. Pensamos. Bueno, no es mucho. Porque hablas de brazo, me acuerdo de Franz Beckenbauer jugando la Copa del Mundo con el brazo pegado, ¿no? Amarrado. A lo mejor no es de estos gestos heroicos, pero si es algo más, sí tendría que cuidarse mejor. En cualquiera de los casos, le deseamos a Guacho que pues bueno esté bien de salud y que pues bueno se eliminen estas especulaciones que él mismo está dejando crecer. Hablando de buenos deseos, incluso Renan también le mandó buenos deseos de recuperación. Bueno, esto es una educación política, ¿no? Yo creo que qué bueno que Renan haya hecho eso. Yo creo que Guacho hubiera sido lo mismo, porque una cosa es la contienda y otra cosa es la salud. Porque ni a tu peor enemigo, en este caso, que no son enemigos, pero son contendientes electorales, pues no se le puede desear mal a nadie, ¿no? Y eso habla bien de Renan. Y alguna vez fueron brothers, ¿no? Fueron compañeros del mismo partido. ¿Sí? Estuvieron en las mismas reuniones, por las mismas campañas. Entonces, pues de alguna manera hay civilidad, que además entre yucatecos, pues bueno, esto es muy común, aunque pueda parecer extraño en otras partes del país. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y regresamos en esta mesa de análisis. Derecho de réplica, regresamos con más temas. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Mixe Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento histórico. La nueva frecuencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Un menú exquisito para que palates este fin de semana. ¿Cando? ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo que tan cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Magda te espera todos los viernes
para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Aquí en el Check de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Lunes a viernes. Mantente informado. Que comience la semana con el pie derecho. Móvil, para que estés informado, estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo, pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Mantente informado con los sucesos, hechos y aconteceres del Estado de Yucatán, México y el mundo. Abraham Cobian te mantiene informado de lunes a viernes en Eclipse Noticias, 10 de la mañana por todas nuestras plataformas digitales. Bueno, estamos de regreso en esta mesa de análisis. Segundo tema que vamos a platicar este día en la mesa. Xóchitl Gálvez, Alejandro, creo que es la primera candidata a la presidencia que visita Yucatán en campaña. Tal vez el pre, sí estuvo, pero ahora en campaña. ¿Qué mensaje nos da esto? Mira, yo creo que los números están allá. Vamos a hacer un mapa electoral de los 32 estados. Son 22 gubernaturas que están de color guinda. Solo 5 son del PAN. Estamos hablando de 2 de Movimiento Ciudadano, 2 del PRI y 1 del Partido Verde Ecologista. Pero 22, y si vemos el mapa electoral, todo lo que es el centro, sur, sureste del país, está de color guinda, es de morena, a excepción de la isla llamada Yucatán. Ese mensaje que tiene la fuerza, ese mensaje de venir a fortalecer las campañas, pues habla de una estrategia electoral por parte de Xóchitl Gálvez, del equipo de campaña, por parte del propio partido, que donde viene a fortalecer a un Renán Barrera que pues tiene mucha fuerza en lo que es el centro de Yucatán, en el centro, en la capital Mérida, pero que tiene quizá algunas debilidades en el interior del estado. Lo hizo en una comunidad progreseña que ha tenido pues varios autoridades panistas a lo largo del pasado, ¿no? Y eso, pues, habla de un fortalecimiento de una estrategia por parte de la dirigencia nacional con la dirigencia estatal. Aunque no llenó, medio vacío, medio lleno. No, llenó lo que se esperaba, ¿no? ¿Qué es lo que le está faltando a las campañas del PRIAM, el PRI? Han tenido que suplir con panistas para llenar, pero bueno, en un ambiente controlado fue lo que se esperaba. Sí, sí. Fue lo que se esperaba. Además, tomando en cuenta, y lo platicamos la semana anterior, que las campañas municipales y de diputaciones locales no han arrancado, que eso también suma otro tanto de seguidores, ¿no? Saludos, señor gobernador. Perdón. Bueno, el caso es que se hizo lo que se tenía que hacer. Yo creo que el evento de Sochi, de Claudia, va a ser más grande, o tendría que ser más grande. Eso es forma también de medir cómo va. Sí, van a pulsear a ver cómo está el puerto, ¿no? Sí, y hay algo que me pareció muy importante, ¿no? Hablar de un yucatanazo, déjenme darles el contexto, esta parte de la seguridad que tenemos, que se está volviendo un mensaje electoral, que a mí no me parece que estar diciendo el de la seguridad, ¿no? Porque esa seguridad que tenemos y que se ha luchado es parte de un esfuerzo, sí, pero decir aquí somos seguros, aquí no hay delitos de alto impacto, a realizar lo que está haciendo Yucatán y lo vamos a replicar a nivel nacional, allá es donde está el mensaje que me parece. Claro. Pero decir y la bandera política electoral de la seguridad no me parece, porque está trayendo a más gente a vivir a Yucatán. No estoy en contra de eso, pero tampoco estoy a favor. Digo, no puedo estarlo, porque hemos visto lo que está sucediendo con todo este congestionamiento, con todo el crecimiento
de Yucatán. Entonces, ese mensaje de Xóchitl que se hizo viral y que fue parte fundamental de la nota, el yucatanazo, me pareció bien. Seguimos alabando a un Yucatán seguro y que es bandera electoral. Claro, digo, aquí el tema fue que por cuestiones políticas en administraciones anteriores, le hace Víctor Cervera Pacheco, se insistió mucho en aquí no pasa nada. No, señores, sí, sí pasa. Bueno, que no pasa igual o en la misma proporción que en otras partes del país, bueno, ese es el encanto y del trabajo que se debe y hay que llamarlo por su nombre. Es la labor prolongada del señor comandante Zaiden Ojeda. Bueno, esto ha establecido un método de trabajo que comparado con otras partes del país, pues ha sido exitoso. Habría que ver si puede adaptarse a otras partes, a lo mejor solo funciona aquí. Pero el mensaje de yucatenizar todo el país, pues bueno, es una manera de Xóchitl quizá de quedar bien con los yucatecos, pero no creo que eso les agrade a otros de otros estados. Finalmente, aunque somos una gran nación, hay matices. En grandes partes la gente pues opina de otra manera. Que ese es a veces el gran problema de los grandes ideólogos políticos que traen las campañas. Le está pasando a Huacho. También hay gente con Renán que de repente como que no entienden mucho lo que hablamos los yucatecos o la esencia de la gente que vive acá. Que por cierto, Alejandro, el gobernador Mauricio Vila ya comentó que la elección es de yucatecos y evitemos que vengan gente de otros estados tal vez a enrarecer el ambiente político. Exactamente, Yucatán es de Yucatán y lo hemos visto en otras elecciones donde ha habido una, sí lo voy a decir, una injerencia del gobierno federal hacia cuestiones individuales o políticas de Yucatán. Fue claro, Mauricio, no lo va a permitir, el gobernador lo dijo, Yucatán resuelve sus problemas electorales, políticos, y de Yucatán es su problema. Me pareció muy bien esa fuerza que le dio y es un mensaje que está dando para decir que los problemas de Yucatán se resuelven aquí en Yucatán. Un poco tarde diría yo este mensaje porque es evidente que el padrón electoral ya está inflado porque hubo una migración tremenda. Antes hablábamos de turismo político. Migración electoral. Ahorita tenemos algo muy, muy parecido. Hay zonas donde se han incrementado los votos de gente que ha llegado de Veracruz, de Tabasco. Entonces, esto le va a generar una presión adicional al padrón electoral. Adicionalmente, hay otro factor que antes no teníamos. Va a estar la Guardia Nacional. Sí. Y la Guardia Nacional puede tener en dos pesas y dos medidas según sea la situación donde usted se encuentre viéndonos en este momento. O sea, si usted confía en la Guardia Nacional, pues será un factor de seguridad. Si usted no confía en la seguridad nacional, pues bueno, ahí tendremos un problema que seguramente será tema. Antes decían, se roban las urnas, ahora no sabemos qué va a pasar. Ha habido estados donde se ha acusado a la Guardia Nacional de llevarse las urnas. Entonces, pues es cuestión de observar. Pero hablas de un tema muy importante. Estamos hablando que en el 2018 el padrón electoral se manejó entre 1.340.000 ciudadanos y hoy el padrón electoral está conformado aproximadamente de 1.570.000. Estamos hablando de 250.000 ciudadanos que van a votar en 6 años. Y 250.000 es un crecimiento poblacional muy importante. Así es, en su mayoría de jóvenes también, que es otro tema. Claro. Dicen que los jóvenes no se equivocan. Bueno, los jóvenes votaron por Fox, los jóvenes votaron por López Obrador. ¿Por quién van a votar los jóvenes? Casi siempre son reaccionarios. Pero bueno, para eso está la capacitación electoral. Si no aplicaron los miles y millones de pesos los partidos para capacitación, pues estamos hablando de tirar el dinero. Ya sabemos por quién mayoritariamente van a votar los jóvenes. Hotel Los Aluces.
Vive un viaje placentero en Mérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo. Tips y noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. Hoy Yucatán está viviendo un momento histórico. La nueva frecuencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Menú exquisito para que palades este fin de semana. ¿Cuándo? ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡Te maricón! ¿Estás viendo qué tan cortas mis piernas? ¡Detente! ¡Detente! ¡Ay, man! Está choreadito tu chuchu, pero sí aguanta. Magda te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Check de la Noticia, televisión, streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Lunes a viernes. Mantente informado. Que comience la semana con el pie derecho. Móvil, para que estés informado, estamos obviamente transmitiendo completamente en vivo, pero también tengo noticias trágicas que vienen del Estado de México. Te comparto la siguiente información. Mantente informado con los sucesos, hechos y aconteceres del Estado de Yucatán, México y el mundo. Abraham Cobian te mantiene informado de lunes a viernes en Eclipse Noticias, 10 de la mañana por todas nuestras plataformas digitales. Vamos a pasar a nuestro tercer tema del día de hoy, tema obligado, 8 de marzo. Creo que a nadie nos extraña lo que se vivió, no solamente en Yucatán, sino a nivel nacional. Pero vaya, la voz enérgica sigue siendo de respeto hacia las mujeres, aunque se muestran con violencia. Así es, Antonio. Pero antes que nada, yo sí quisiera iniciar en este contexto. Y lo que digo tiene bases. ¿Por qué? Porque no tengo un familiar que haya sido violada, a un familiar que haya sido asesinada, no lo tengo, y no tengo bases para hablar esa sensación de lo que puede sentir una mujer que ha pasado por eso, una mujer agredida en casa. Estoy de acuerdo en que las autoridades es su deber fortalecer estas acciones jurídicas para castigar a los culpables, que muchas veces no lo hay. Eso es mi antecedente para decir que cualquier acto de violencia que realicen las mujeres está en el sentimiento, pero no en las bases jurídicas. No estoy de acuerdo en que hayan destrozos. Por eso inicié en que no tengo a nadie con una situación de esto y que tal vez con ese sentimiento pudiera yo realizar alguna acción violenta. Lo que vimos en la marcha de Yucatán fue mujeres violentas que grupos de choque que tenían esa fortaleza de decir voy a dañar. No puede ser, no puede ser. He cubierto casos de mujeres que han sido descuartizadas, que con embolsas han sido llevadas, encontradas en lugares, y los familiares, al no ver una respuesta, y estoy hablando de casos, por ejemplo, en Quintana Roo, que la familia está tan molesta, tan ofendida porque no hay un responsable, pues es cuando entonces inician estos actos de violencia que agrede monumentos históricos, monumentos de importancia para Yucatán.
Daniel, ¿tú qué opinas? Bueno, yo parto de la base de que es una legítima demostración de dolor. Uh-huh. Y están en todo su derecho de manifestarse. Y a lo mejor van a estar en contra de los que piensen, pero para mí piedras son piedras. Y se pueden arreglar y se pueden pintar. Yo ahí no tengo ninguna objeción. No son monumentos realmente altamente históricos, uh-huh, que puedan tener un daño. Y si es una manera de manifestarse, está bien. Lo que yo creo es que si hay que separar entre el feminismo yucateco histórico y el feminismo radical importado. Cuando los gobiernos de Yucatán empezaron a traer, y yo tengo un reportaje sobre eso, empezaron a traer jóvenes de Argentina y de España, especializadas en estos movimientos radicales, uh-huh, y a darles casa y a darles comida para que hagan las manifestaciones contra el bando contrario. Ahí es cuando empezamos a tener esta situación que es muy copiada de otras partes. Uh-huh. El feminismo yucateco tradicional, estamos hablando de Felipe Carrillo Puerto, para acá, de la hermana de Felipe Carrillo Puerto, sí, del derecho al voto a las mujeres, uh-huh, del derecho al aborto por cuestiones económicas. Estamos hablando de una ley de hace 100 años. Yucatán fue el primer lugar en el mundo donde se autorizó el derecho a la mujer para el aborto por temas económicos, por tener más de determinado número de hijos y demostrar que no los puedes mantener. Sí. Este feminismo de avanzada, de vanguardia, progresista yucateco, estamos hablando que fue único en todo el país. Hoy vemos que no se toma ni la molestia de pensar quién es Felipe Carrillo Puerto y fue uno de los monumentos afectados. Bueno, insisto, solo es piedra y se puede arreglar. Lo que a lo mejor no se puede arreglar es la radicalización de un puñado, porque no son todas. No son todas. Estamos hablando de una mujer que en videos vimos que improvisa un lanzallamas. Y con todo el dolo, estamos hablando del iter criminis, lo piensas, lo preparas, lo planeas y pasas al acto con la intención de agredir o dañar a otro ser humano que ni la debe ni la teme. Y que estamos hablando que es una mujer que tuvo la ayuda de dos varones. Eso dicen los videos. Ahí, perdón, pero la autoridad se ve muy mal, se ve muy lenta. No es radicalizar, aquí ya estamos hablando de la comisión de un delito. Sí, pero tienes los videos y sabes perfectamente quién es, con todo el sistema de cámaras que presumes, y esas personas tendrían que estar respondiendo por la comisión de un delito. Ojo, como también tendrían que estar respondiendo por la comisión del delito todos los violadores, todos los feminicidas. Es la justicia. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces tenemos que decir que sí, que hay mucho dolor por ineficiencia de las autoridades. Y hay muchos hombres, bueno, todos venimos del machismo. El discurso de ellas es real. El tema es que a lo mejor tendríamos que ser más machistas en rehabilitación y aceptar que hay nuevas masculinidades y entender que hay que promover la sororidad de las mujeres entre mujeres, esta hermandad, esta fuerza, este apoyo, en vez de estas divisiones que estamos viendo de repente, que se pelean por cualquier cosa. Pero es un hartazgo. Entonces, yo creo que sí hay una necesidad real, hay una falta de culturización por otro lado, hay una reculturización o impronta cultural, y tenemos unas autoridades que dicen, bueno, ya nos acostumbramos, que pinten las piedras y luego vemos qué hacemos. Sí, no es vemos qué hacemos, es que hay que hacer campañas que tienen que ocurrir. Por ejemplo, tenemos a la flamante directora del Instituto de la Mujer, que bueno, ya deja el cargo porque se va a una candidatura. Uh-huh. ¿Perdón? Entonces, ¿y todo lo que tenía que hacer, que ofreció hacer, ya lo hizo? Sí, ¿no? Pero okay, entonces, si empezamos a ver aristas, no podemos ser jueces, tenemos que mejor pasar a la acción, dejar de ser pasivos y entender que esto es un dolor legítimo y tratar de evitar y no victimizar o revictimizar a estas personas. Pero tampoco podemos ser copartícipes cuando hay
situaciones ya de delitos creados. Yo, Daniel, yo lo que yo veo en este caso, y voy a mezclar el tema de seguridad, ¿cuántos delitos de alto impacto hay? Mínimos, no hay ninguno, etcétera. Pero homicidios dolosos, se registran entre 60 a 80 homicidios dolosos al año. Pero estamos viendo una gran cantidad de denuncias por parte de violencia intrafamiliar hacia la mujer. Violencia doméstica. Esa sí. Violencia doméstica a la mujer para mí es uno de los delitos más comunes en Yucatán. Sí. Entonces, nos hemos visto rebasados en ese tipo de cosas. El hartazgo de las mujeres. Hemos visto también posiciones de trabajo, que es lo que pelean, que por qué el hombre gana 10 pesos y la mujer 8 en el mismo puesto, en el mismo nivel educativo, claro, en el mismo circunstancias. Y hemos visto lo que bien señalas, que el aborto ha sido un tema muy delicado. Claro. Pero sí han habido muchos avances en el tema de esa persecución jurídica a las mujeres por la pornovenganza, por la publicidad no autorizada de videos que suben hacia... Sí. Hemos visto el castigo a hombres, eso me parece, pero falta mucho, Daniel. Mucho. Falta coincido. Mucho. Sí, claro, coincido contigo. Se gasta más en promocionar lo hecho que en seguir ampliando las acciones. Sí. Ese es un poco el tema. Entonces, la realidad es que sí, hay mujeres, las mujeres están pidiendo justicia. Hay que dar justicia. Nada más recordar que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, ni más ni menos. Entonces, quien lo merezca, que le cumplan. Caballeros, y para ir cerrando esta mesa de análisis, un tema para cerrar, Alejandro. Pues yo creo que en estos tres temas de importancia hemos visto a un Joaquín que inicia campaña, vamos a ver cuál sería su trayectoria, un Xochitl Gálvez que vino a fortalecer las estrategias del PAN y una acción de hartazgo por parte de las mujeres que continuará cada 8M. Correcto, gracias. Mejor, no lo pude decir mejor, un resumen perfecto. Sí, nada más estar pendiente de qué es lo que va a pasar con las campañas. Son 3 meses de desgaste. No fanatizarse, lo hemos dicho hasta el cansancio. Por favor, no pierda amigos, no divida a su familia por esto de la política. No vale la pena. Ellos siempre ganan o se cambian de partido. Y usted sigue ahí y yo también. Gracias, Daniel. Gracias, Alejandro. Creo que la próxima semana platicamos cómo le fue a Claudia aquí en Yucatán. Claro. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Igualmente. Gracias por habernos acompañado. Esto es Derecho de Réplica. Hasta la próxima semana. Saludos cordiales. Muchas gracias.